Concierto del 31 de octubre. Y bueno, nada, abrimos con pequeña pieza de Seumer, una pieza de principios del siglo XX, interpretada por una reducción de nuestras chicas más jóvenes de la Orquesta de Flautas del Estado Aragua. Y a continuación vamos a tener la participación especial de dos integrantes, una es flautista, la otra su hermana, que siempre nos está acompañando en la guitarra o en el cuatro. Son las hermanas Vergara, María José en la guitarra y Andrea en la flauta. Nos van a estar interpretando un tema del folclore mexicano enmarcado en el Día de los Muertos, La Llorona. Y bueno, este tema es bastante especial porque me lo dedicaron el día de mi cumpleaños y este es el video que ellas compartieron conmigo y yo quiero compartirlos con ustedes hoy 31 de octubre. Disfrútenlo. A continuación,
voy a interpretarles una pieza que se hace acá en el estado de Aragua, enmarcada en lo que es el Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre. El contexto de la canción o el origen de la suite, porque es una suite lo que voy a interpretar, ya les voy a decir el nombre y cuando les digan, los que conocen del tema me podrán comentar. Sí, Magda, tienes toda la razón. Pues el contexto, dicen que es para agradecer por las cosechas, para agradecer a los ancestros y por la forma y el estilo del baile. Se dice que es una pieza de origen indio o aborigen, pues. Entonces que los aborígenes que vivían en la zona del estado Aragua, pues solían hacer eso. Sin embargo, con el sincretismo, con la combinación de las culturas y todo eso, pues surge este baile y es transformado. Tiene en Suata tiene 7 movimientos, ya más o menos ya porque dije Suata, deben imaginarse, pero en la Ciudad de la Victoria tiene 6 movimientos. Yo voy a tocar la versión de la Ciudad de la Victoria, pero una versión muy especial porque está diseñada o compuesta o arreglada, como queramos decirle, para flauta solista, y la voy a interpretar a continuación.
para cerrar el concierto, pues les voy a presentar un tema que, bueno, aunque está enmarcado en lo que es el Halloween, fue petición de los integrantes de la siguiente reducción que va a aparecer de la Orquesta de Flautas del Estado de Aragua. Fanáticos, al igual que yo, de la película La Extraña Navidad de Jack, o como a mí me gusta llamarla en inglés, The Nightmare Before Christmas, la película es de Tim Burton, pero la música es de Danny Elfman, y pues a mí me parece que es una obra de arte esta película, a nivel musical, a nivel del trabajo que hicieron en stop motion, el trabajo del montaje general de toda la película, la historia que cuenta, la moraleja que nos deja la película, en la que Jack, representando lo que es el rey de la muerte, no es ni bueno ni malo, pero él no quiere aceptarse tal cual como es, y debe aceptarse porque él es eso. Simplemente no puede cambiar lo que es y debe aprender a vivir con ello. Y es una moraleja bastante interesante, siendo Sally, estando enamorada de él, como algo de la conciencia y la parte bonita. Y la canción a continuación, que es la canción de Sally, pues, o de Sally Song en inglés, es una canción que habla sobre los... tiene dos versiones. Tiene una versión donde Sally está sola hablando de los sentimientos que ella tiene por Jack Skellington, y hay una versión en donde al final salen los dos cantando y habla precisamente de ese amor que él encuentra en ella. Entonces, bueno, despidiéndonos ya de nuestro concierto del 31... Chao. Y despidiéndonos ya del concierto del 31 de octubre, la invitación es para el último sábado de noviembre disfrutar de nuestro primer concierto de Navidad, en donde estaremos estrenando unas cuantas piezas del compositor Eduardo Serrano, el compositor de Barlovento. Los esperamos. Mm-hmm.